Cuenta la historia que dos atracadores fueron cercados por la policía y en su huida tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los oficiales, matándolo al instante. En mitad de la confusión y mientras el resto de agentes se atrincheraban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a sus espaldas más disparos de los policías. Pocos instantes después, la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío. Solo había dos personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía su botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír y trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad, así que en cuanto bajemos, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía el más inteligente de ambos. El otro asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, temiendo la posibilidad de que un grupo de agentes armados los esperaran en el andén, se ocultaron bajo los asientos. De ese modo, estos servirían de resguardo en caso de comenzar un nuevo tiroteo. Pero para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación, sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos malditos nos están tendiendo una trampa. Seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar, pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra, pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué diablos pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente, la luz del tren comenzó a parpadear y tras un momento de oscuridad, el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso, similar a la sangre, comenzó a brotar de las paredes. Los asientos, que antes parecían nuevos, envejecieron de golpe y se mostraban oxidados con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Atemorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras de tortura se sucedían una por una y la velocidad del tren descendió como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de castigar, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De pronto, el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. «Tú te bajas aquí, estafador»,
dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente, un par de sombras que aparecieron del suelo lo levantaron y lo llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarlo por dentro. Estos gusanos te devorarán en vida, como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos, dijo el falso mendigo, al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. Y luego se dirigió a los ladrones. Ustedes no tendrán tanta suerte, irán mucho más abajo. Al día siguiente, las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y dos atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. La historia de la entidad, conocida como el Señor Raro, es una de las más extrañas, por no tener una explicación, a pesar de poseer varios reportes y apariciones a lo largo de los años. El primer reporte de la aparición de este ser extraño tuvo lugar en 1969, cuando un grupo de amigos que acampaban en un popular parque nacional de los Estados Unidos dijeron haber sido despertados en la noche por una pavorosa aparición. Lo que parecía ser la cabeza de un hombre calvo unida a un cuello imposiblemente largo que se introducía lentamente a la tienda de campaña como si fuese una serpiente. Los campistas se aterraron y sus gritos hicieron huir a la criatura que desapareció entre los árboles del parque. Pero el encuentro no quedó ahí. Otros campistas en el parque han tenido encuentros similares, e inclusive un hombre dice que la criatura le mordió la pierna derecha, la cual mostraba rasgos de haber sido desgarrada, lo que los médicos locales achacaron a un oso, un lobo o un puma. Los encuentros con el señor raro parecieron terminar a mediados de la década de 1970, pero hasta el día de hoy, los campistas y excursionistas dicen sentirse observados al estar en los caminos del bosque, como si una presencia invisible los acechara desde los árboles. En 1986, una ciudad del medio oeste norteamericano comenzó a sufrir pánico cuando varias personas dijeron haber sido atacadas durante la noche por la cabeza de un hombre pegada a un cuello de serpiente, y que jamás podían ver alguna otra parte del cuerpo que no fuese la cabeza o el cuello aparentemente infinito. Aquí existe una contradicción en la historia, pues algunos reportan que el ser es gigantesco, mientras que otros dicen que apenas es más grande que un humano. Estos ataques citadinos son decididamente más violentos que los ocurridos a finales de 1960 y la década de 1970, con la gente culpando al señor raro por la desaparición de mascotas y niños, culminando en un caso en el cual un hombre fue sentenciado por asesinar a su familia entera, a lo que defendía que lo hizo porque estaban siendo devorados por un hombre serpiente. A raíz de esto, un grupo de vigilantes decidió patrullar las calles, e incluso se dice que lograron matar al ser, aunque jamás se halló cuerpo alguno. La historia del señor raro volvió a resurgir a finales de 1990, cuando varios reportes surgieron en diversos lugares del mundo. Se decía que la gente era atacada por un ser sobrenatural, capaz de emerger a través de pantallas de televisión, monitores de computadora e incluso bajo la cama de una víctima. De nuevo, los relatos decían que se trataba de la cabeza de un hombre calvo, unida a un cuello largo y con el resto del cuerpo invisible o sencillamente fuera de la vista gracias a la longitud del cuello. Hasta el día de hoy, nadie sabe si esta entidad es un espectro, alienígena o demonio, pero si algo es seguro, es que aún se encuentra libre y puede aparecer en cualquier lugar y en cualquier momento. Si el video te gustó y quisieras ver más contenido como este, suscríbete y activa la campanita, incluyendo todas las notificaciones.